¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué ocurre por aquí? ¿Qué ocurre por aquí? A ver, eh. Oye, hay mucho salseo, eh. Mucho, 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 mucho salseo. Muchísimo salseo. Muchísimo salseo. ¿Qué tal? Oye, por cierto, vamos a entrar un poquito, ¿no? En el grupo de la. ¡Ah! Vamos a entrar un poco en el grupo de la Telegram, ¿no? De la chavalería, ¿no? A ver qué dicen A ver ¿Estáis en el grupo de Telegram? De la chavalería A ver, espérate, me metí un Telecinco en Telegram Telegram Telegram, de chavalería A ver eh... Chavalería, vale 200 personas en el grupo de Telegram Llamamos Llamamos. Hola, hola, hola. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí en el grupo? ¿Quién hay en el grupo de Telegram de la chavalería? A ver, a ver. ¿Para hay cuatro gatos. Hay cuatro gatos. A ver, vamos a cogérselo a Angie. Hay cuatro gatitos. Angie. 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 Eh, tienes que desmutearte. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ríes. ¿Qué, ¿Qué es Javi? Ah, no. sí, pero, ¿Pero si me has llamado tú? Pero, a pero si me has llamado tú? ¿Qué pasa? Sí, pero es que está aquí mi hermana. Ah, ¿y qué dice tu hermana? Estoy tan emocionada. ¿Pero por, por qué? ¿Qué le ha pasado? Estoy toda emocionada no, 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 nomás. ¿Pero qué, qué ha hecho? ¿Qué, quién ha... ¿Qué le ha pasado? No. Es... Mate, que estoy quebrando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién ha entrado? No mames. No mames. No mames. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? no sé por qué dije yo yo Angie dime Ana. Angie hey <laughs> hey pues aquí ando haciendo tarea mientras escucho tu directo en modo podcast ah y de qué estás haciendo la tarea programación y qué vamos a programar eh, es un es un ciclo para bueno para ver cuántos votos ha recibido un candidato... Tres candidatos. Interesante. Bueno, pues que disfrutes del directo, ¿vale? Un abrazo, oye un beso a tu hermana. Te manda mamá, saludos. No me va a decir nada ella o qué. No vas a decir Saludos Javi. Saludos, saludos, saludos. Bueno, venga, muteate, muteate, que voy a llamar a otro. Un besito. Saludos, saludos. Un besito. A ver, Fer. 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 ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Nada, solo pues... Te sigo desde la política por... ¿no? Se te escucha muy bajo, amigo. La otra estaba chillando y tú y tú todo bajo. Y todo y to relax, dime. Ah, pues nada, que te sigo desde la polémica con... Bruce. Ah, buena época. Buena Bu época, buena época. Amigo, te voy a colgar porque es que no se te escucha y la gente se incomoda. ¿Vale? Churra, ¿a qué horas emites ah. el domingo? Un abrazo, Fer. Dime, dime, espera, 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 espera. Iniciativa el domingo, ¿a qué hora emito? No sé. ¿Qué, ¿Qué queréis pedirme que respete horario yo ahora? ¿De repente? ¿De cuándo? Eso solamente me lo decía la señorería y lo tengo que cumplir porque las señoras son así, pero ustedes la peláis. Ustedes mmm, se encontrarán con los directos de sorpresa. Dime, Fer. ¿Fer? Pues nada, Dime. te quiero, Javi, y te quiero, Paule. Up. Mira, te iba a decir yo también te quiero, pero te voy a banear, tío. Lo siento. ¿Cómo puedes crear ese cerdo? Lo siento. No, no, sí, lo, lo, siento, lo siento no, fuera al carajo. Lo siento no, tío. A ver, vamos a cogérselo a Paola, a Paola Villanueva. Paola. Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Bien, bien, vengo de ver el directo de la señorería. Escúchame, vaya sorpresa que hemos tenido, ¿eh? Y sí, ahora no, yo pensé que era mentira, que no era ella. Las cosas que nos pasan en los directos míos, ¿eh? ya sean en señorería <laughs> o en chavalería, siempre son surrealistas <laughs> los directos nuestros. ¿eh? O sea, familia, sí, hoy he te... subido vídeos de Raquel Bollo, ¿no? Hoy y ayer. Bueno, pues hoy en directo nos ha llamado Raquel Bollo. Y se ha suscrito. Primero, primero la hemos pillado suscribiéndose. Y luego nos ha llamado por teléfono Raquel Bollo. Y hemos, nos hemos quedado súper random todo. Pero bueno, lo mismo mañana nos llama Jezulín. No. Total, total. ¿Y qué? ¿Qué te cuenta? Nada, estoy estudiando, ilustrando aquí un rato, mientras veo tu directo del fondo. Pues, pues a ustedes como estudiáis, que estáis todos haciendo las tareas y estudiando conmigo de fondo ahora, bailando con los bueno, patos. Pero bueno, bueno, cada uno tiene su forma. Bueno, pues nada, Paola, un beso enorme cariño. Un gusto. Un, un gusto mío. Seguir aquí. ¡Adiós! Venga, a ver, uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más, uno más. Pero a ver, uno que no se lo haya cogido nunca. Porque Seba Tobar ya te lo cogió muchas veces. ¿No? A Seba Tobar se lo cogió ya. ¿No? ¿O qué? Foto de un pato. A ver, quiero meterle a este. ¡Hola! ¡Foto de un pato! Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Por qué tienes la foto de un pato? Bueno, bueno no tienes ni siquiera tienes la foto de un pato. Te llamas foto de un pato. Berito, un beso, cariño. O 17 meses, Berito, por Dios, madre mía. ¿Eh? ¿Por qué te llamas así? Es porque antes tenía una foto de un pato y tener novia cambia la gente. Es muy buena esa explicación, amigo. Pasé foto de un pato a foto compartida. Eh, oh, Verdad. ¿Cómo es la vida, eh? Sí. De repente eres joven y de repente otro día te estás poniendo una foto compartida. Bueno, tengo 20 años. ¿Cómo, cómo, cómo se llama eso? Eh, bueno, yo, yo también tengo casi 20 años, eh. Eso se llama. Ay, ¿cómo se llama eso? Lo de ponerse la foto compartida tiene un nombre, ¿no? Eh... Match. ¿Cómo, cómo? Así. Match. Match. Match y con, ¿no? Lo llamáis, ¿no? Los chavales. Creo que sí. Interesante. Bueno, foto de un pato, pues muchas gracias por tu aportación. Impresionante, vamos. Chao, Javi. Un abrazo. Bye. A ver, Erinia, te lo voy a coger porque me da cosa no cogértelo. Erinia, Erinia, Erinia. Hola Javi, ahora se me oye. Te oigo, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Yo mamba, aquí de chill. Sí, sí, ya he visto que ya tiene un pie dentro de la tele, ¿eh? ¿Un qué? <laughs> un pie dentro de la tele, estás a medio camino. ¿Me ven todos, eh? Sí, sí, Qué pesados No, no, pero ya te veo dentro de poco dejando YouTube, ¿eh? Bueno, a ver, un poco mal va el YouTube, ¿eh? O sea, 15.000 se <laughs> visitas los últimos vídeos Lamentable nah, La chavalería se está portando muy mal, ¿eh? Sí, lamentable Lamentable La señorería siempre se ha portado mejor No, no, los, los tres vídeos son de la señorería Pero bueno, yo creo que... Yo le yo, yo he hecho la culpa a YouTube, pero a lo mejor es que ya... Estoy pasando de moda <laughs> Pues nada, tío, espero que te vaya todo muy bien. Un beso. Un beso. Resulta ser, resulta ser, resulta ser que el Rubius... 20 años en cada pata, Cristian. No hay moderadores, no hay moderadores. Ahí hay uno que ha dicho que tengo 20 años en cada pata. Eh, resulta que el Rubius ha sido funado. Por tener... Patreon. Traigo. Traigo estos días una disputa con la señorería explicándole todo el rollete este del Patreon y de tal, porque ¿sabéis qué ha pasado? Eh, lo que ha pasado es que eh, han sacado una portada en una revista del corazón que se llama Lectura. Y han puesto a Antonio David al límite. Vive. De las donaciones de su fan. Cuando se enteren esos boomers. Cuando se enteren esos boomers de la tele. Que literal. Literal. Los streamers. Todos. Y los youtubers. Todos los que hacen directo. Viven en parte de eso. Van a flipar. O sea. ¿Han visto un directo de Antonio David? ¿Han visto un directo de Antonio David? Y han visto que le dan donaciones y que se hacen miembro y esas cosas y han dicho, míralo pasando la gorra a su edad, lamentable, lamentable. Rubius funado por tener Patreon. Ay, de verdad no. Estaba yo muy tranquilo en la señorería sin perro ni nada de estas mierdas. No Saquena, un besito enorme. 22 meses, madre mía, la gente que hay aquí, los meses que lleváis, por Dios. Madre mía, la gente que hay aquí, los meses que lleváis. No he puesto el enlace eh, fijado en el chat, se me ha olvidado. ¿Hace falta para la gente que no es miembro que os ponga el enlace fijado en el chat? ¿O ustedes sabéis ir solitos a seros miembros? A ver, demostrármelo. Demostrármelo. Haceros miembro. Beso, Giovanni. ¿Por qué, ¿Por qué estaré tan pendejo? Vaya ceja que tiene el perro, por cierto, ¿eh? Vaya ceja que tiene el perro, ¿eh? Tiene dos gatos ahí acostados. Son dos velcro. ¿Qué ha pasado? Rubius está siendo atacado en Twitter por gente que no está para nada a favor de las membresías. Además, oye, familia, ¿ustedes estáis a favor de las membresías o en contra? A ver, aquí somos casi 2.000 miembros. Casi 2.000 miembros fieles, ¿Vale? Javi, activa la opción en Telegram para escribir. Al menos en las publicaciones de tus vídeos. Ay, churra. Yo no sé eso cómo se hace. Decírselo al Iván que lo haga eh, con la punta de la polla. Iván, hoy nos han mandado... ¿Visu? ¿O estabas dormido la siesta? A favor, yo soy de los dos canales... Eso es una seguidora. Deciré. Deciré, miembro en los dos canales. Eso es lo. No. No, que no has dormido así esta no había visto. Eres de los más baratos y más contenido. Totalmente. O sea, si es que parece que estoy en gran hermano, te si es que estoy tordié en directo. <laughs> Además de que están usando el tema Andorra impuestos como argumento. No han mandado nada. Están eso Oye, la chavalería. Oye, la señorería ve a la chavalería que son tiesos y han hecho lo mismo, ¿no? Eh, la gente en esta ocasión se ha quejado de que Rubius tenga un Patreon para el tema de su servidor. Pero no solo por eso, sino que lo promocione en las calles de España. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿Qué mierda es esta? Espérate, le voy a abrir esto en mi. En mi Twitter. Que Rubius. A ver, lo primero es que no me entero que Rubius haya hecho un Patreon, me parece súper raro, ¿eh? ¿Qué dice Paule? Yo también soy miembro de las dos. ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Paule es miembro de las dos! ¡Paule! Menos mal que me has hablado que no te he mandado el vídeo, ¿no? De la piruleta. Para que me lo tengas editado dentro de. Ahora te lo mando, Paule, en un corte publicitario. ¿Esto cómo va a ser? Esto no puede ser que el Rubius haya hecho un Patreon. Giancarlo, muchas gracias. Un anuncio en la estación de Sol de que el Rubius se ha abierto un Patreon. Nah. Ahora en Patreon. Pero claro, esto no será... Están cancelando al Rubio, pero esto no será exactamente un. Seguro que el pobre no llega a fin de mes. Funan al noruego por publicidad de Patreon. Claro, esto. <laughs> y ponen el delfín, del puto delfín asturiano. Esto no es el Rubio siendo un Patreon, familia. Pero esto no es un Rubio. Eh, esto no es un Patreon del Rubio. Rubio, eso del Patreon suena a estafa, hermano. Y a ti, yo no te he pedido nada. Lee lo que es el Patreon y luego habla. No permito a nadie cuestione mi sufrimiento. Ah, esto es un Eddie, coño, me cago en tu putísima vida. Escúchame, vamos a ver. Esto no es un Patreon que se haya hecho el Rubius para él. Vamos a ver, sería un poco absurdo. Yo digo que esto es una promo de Patreon. O sea, es una colaboración de, de Patreon. Patreon le paga al Rubio Para que el Rubio se abra un Patreon. No es un Patreon que él necesite membresías como yo. Javi, el Patreon es para los beneficios en el server de Minecraft del Rubius. La razón que lo están cancelando es porque se quejan de que el server va muy mal y no se puede jugar nada. Ya, pero esto no es un Patreon. Pero esto no es un Patreon para él. Es un. ¿Qué gimnasia es esa? No, 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 no. Vamos a ver, gimnasia que el Rubius se haga un Patreon, familia. ¿De qué estamos hablando? Que tendría todo el derecho, igual que lo tenemos todos los demás. Pero que esto, yo creo que es. Y aparte, aparte, vamos a ver. La, 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 vamos, la respuesta la tenéis en que haya publicidad de esto. La respuesta la tenéis en que haya una publicidad de esto por la calle, en una estación, en carteles. Esto es la empresa. Es publicidad de Patreon. O sea, ¿cómo va a coger Rubius y va a contratar carteles? Se va a gastar más de lo que va a ganar el Patreon. Es una colaboración. Que sí, que se la ha abierto. Que es del Rubius, pero que esto es una promo que le están pagando al Rubius para que haga esto. Que no es que el Rubius ha abierto un Patreon como la Lada more Y vaya a subir fotos Ceci. <laughs> el Rubius. Que no, que no, que no, que no. Esto es. A ver. Espérate, me mandan la foto, pero, hijo, mándame el link mejor. Pero bueno, mira. Sí, aquí están los niveles, pero vamos, que esto es una promo. Pero vamos, a ver, ¿para qué se va a abrir un Patreon? ¿Cuánto, ¿Cuántos suscriptores tiene Ruby en Twitch? Javi, el Patreon es para jugar al más caos. Sí, pero que se lo ha hecho. Porque Patreon le ha dicho, oye, esto del juego hazlo a raíz de Patreon para que. para promocionarse ellos. ¿Vale? Yo me voy a abrir uno para subir fotos sexy. O sea, ¿tú te crees que el Rubio va a hacer esto, familia? A ver, que, te, que podría, eh, estaría en todo su derecho y a lo mejor tenía 10.000 patrones. ¿Me entiendes? Pero que esto es una colaboración con Patreon. Esto no es un Patreon que haya cogido. Eh. Me voy a registrar. Email rubius.com. Eh, ay, qué beneficios pongo. ¿Cuáles no? ¿Cuáles sí? Esto es que Patreon le ha dicho: Escúchame, Rubius. Eh, lo del juego. O lo del juego. ¿Cómo hacemos una colaboración? Un juego que tú tengas. Pues lo ponemos a través de Patreon. Y ya está. Te mandé la noticia de su servidor. Es una colaboración. ¿Lo entendéis? Mis panas. Es una colaboración. Que tendría derecho, ¿vale? Que tendría derecho a abrirse un Patreon, po, po, aunque esté forraísimo de dinero, ¿no? Los habrá que estén forraísimos y se abran un Patreon. O sea, hay que seguir, ¿no? Forrándose. Eh, ¿Qué es y cómo funciona MadCao, el servidor de Minecraft Rubio? Eh, Su nombre, MadCao, funcionará tal. El server será de acceso gratuito, pero si queréis apoyar el proyecto y tener prioridad en las colas, skins chulas y tal, podéis entrar aquí, Patreon Rubio. Vale. Vale. Patreon por Rubius, tío, ¿lo tienes más claro? <laughs> Me llamo Rubén. Patreon por Rubius, o sea, esto es una colabo con Patreon. Doblas, más conocido como Rubius. Y hoy, por fin, os voy a desvelar un proyecto muy especial para mí. Hemos creado mi página de Patreon, una comunidad para todos vosotros, donde cada mes os ofreceremos cosas nuevas a los miembros. Para el lanzamiento hemos trabajado en. ¿Tenéis alguna duda? Mad Caos. Un server de Minecraft donde podremos crear, ¡No! soñar, os compartir, ¡Tengo todo su puto loot! amar ¡Ah! y disfrutar de un universo creado de forma colaborativa. Bueno, a ver, vamos a meternos un poco a la chicha. Actualmente tenemos cinco tiers disponibles. Aprendiz, caballero, rey, emperador y leyenda. Cada nivel tiene más... Pero es que no entiendo la lógica. Si estás forrado no tienes derecho a ganar aún más. Sí, 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 pero que sí. A ver, no... Pero no no tendría sentido si estás en twitch con decenas de miles de suscriptores me entendéis o sea la crítica de que se abra un patreon es que un patreon claro la queja lo que le choca a la gente es que un patreon es porque eh, porque tú te abres un patreon para soportar tu proyecto me entendéis para soportar tu proyecto, oye, para crear contenido, oye, mira que yo creo animaciones en YouTube, y entonces, claro, las animaciones en YouTube, pues aparte de que duran, no, no llegan a 8 minutos los vídeos, y monetiza muy poco. Tardo cada semana hago un vídeo. Entonces, hay gente que se hace Patreon porque con la monetización no gana un sueldo. Entonces, para seguir apoyando su canal, el otro día un chaval también que tenía un canal de Disney que es buenísimo, no me acuerdo cómo se llama el chaval. Se abrió un Patreon porque entre lo que invertía en los vídeos, el trabajo, porque él creo que sube un vídeo a la semana o algo así, ¿sabes? No le da. Hace unos vídeos súper currados. Tiene un montón de visitas en los vídeos. Tiene como 300.000 visitas en cada vídeo. Pero no le da dinero. Entre lo que invierte, el tiempo que he echa, no sé qué, no sé cuánto, no le da. No le da. Se abrió un Patreon. Entonces, si tú quieres apoyar un canal para que el canal siga vivo, pues te hace un Patreon. Entonces, el Rubio, para que se abrió un Patreon. ¿Me entiendes? Pues no se ve que sea una colaboración, se ve muy casero. Sí, sí, la verdad es que sí. Antes de ver el siguiente tema, que el siguiente tema es que los VTubers están muy enfadados con los VTubers, están... ¡Uy, qué peste! ¡Qué peste! ¡Qué peste, lada! ¡Qué peste! Beso guapísima mía. Eh... Drake out. Buenas buenas noches a todos los que venís de parte de lada. ¿Qué tal? Bueno, Drake Out es un chaval que yo conozco que acaba de subir un vídeo sobre lo de Turbo Plan. Yo el vídeo de Turbo Plan lo he visto más o menos por encima, pero bueno, en plan, no, no opino igual que él del todo. Tampoco es que yo esté muy puesto en el tema VTubers, pero mmm, vamos a ver el vídeo de un VTubers. Bueno, no sería exactamente un VTuber, ¿no? Drake Out, no sé, pero bueno, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Y, y tal, ¿sabes? En plan, tampoco, tampoco voy a... Lada, precisamente estábamos hablando de Patreon. Y tenemos aquí una licenciada en Patreon. <laughs> Escúchame, vamos a ver el video de Drake Out. Vende productos en Facebook e Instagram cuando abras tu tienda online con Shopify, la plataforma de e-commerce en la que. ¡Ey! Como el título se ha dicho de qué va? O sea, ¿esto sería un Vtuber? ¿Esto sería un Vtuber? ¿O no? No se consideraría un Vtuber esto. El vídeo iré directo al grano. Turboplan es un youtuber conocido por copiar los guiones de otros y por hacer cientos de vídeos de Windy Girk y de Dallas. Además de eso, también es conocido por difamar a Silver desembocando en que casi le pusieron una denuncia. Y como se ve que esto le parece... Bueno, hasta aquí el chaval tampoco ha mentido, ¿no? <laughs> no, 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 no. ¿No qué? ¿No qué? ¿No es un VTuber? ¿Por qué? ¿No es un chaval que es un... Youtuber que no sale su cara y es virtual. Jesito le sabe a los VTubers. Paule, ¿por qué me hablas por WhatsApp tontería? Si estás aquí en el chat. ¿Qué te crees privilegiado? ¿O algo por el estilo? Es cuando es un personaje 3D. Ah, vale. Pero si son 2D, algunos. Decía poco, pues ha hecho un vídeo en el que tilda animo y a más youtubers de ser contenido explícito para que menores pues se masturben. Así que bueno, voy a ir punto por punto de su vídeo. <laughs> bueno, para que menores se eh, taca, taca o para que pedos también. Salud un poco el turbo plan con el, el vídeo, las cosas como son, eh. Yo respondiendo a cada una de las burradas que hay... Yo es que no, no voy a desmontar el trabajo de un compañero. A ver, a no ser que tenga algo contra él, ¿no? Pero pero tío, está lucido un poco. Ya dicho. La nueva moda, lo, la nueva tendencia, lo que más vende, ¿no? De ahora mismo en el mundo del entretenimiento. Y tengo que... Este es el Rubius, ¿no? Este es el Rubius. Fíjate, el Rubius hizo un personaje pero ni lo usa ni nada, ¿no? Escúchame, familia. Ay. Fíjate tú que en parte un poquito turbio algunas veces sí que son. Porque hay algunos que lo sexualizan el avatar por ejemplo, no me acuerdo para qué miniatura, para una miniatura de esto de los de alguna noticia que estaba yo subiendo. Busqué VTuber, VTuber o algo de eso, no me acuerdo para qué. No me acuerdo para qué vídeo era, para una de las noticias de esto que hago las miniaturas estas cutres. Y en una de las miniaturas me acuerdo que ponía VTuber Lolita. ¿Sabéis lo que es una loli, no? Que admitir que llevo unos días investigando el tema porque no tenía la verdad ni puñetera idea. Lo único que sabía de los VTubers es lo que muchos sabéis, ¿no? De lo que hablé sobre Silver, ¿no? El tema de los NFTs. Pero ni siquiera hablamos de lo que eran los VTubers en sí. Hablábamos más pues del tema de la estafa esta de los NFTs. Menos mal que TurboPlan lleva días investigando sobre el tema. No me imagino las burradas que habría dicho de no haber abierto ni el navegador. O sea, sinceramente espero que esta vez no le haya robado el guión a otro canal. Porque es que empezar el vídeo y proceder a hacer publicidad al vídeo en el que difamó a Silver y que Gasil cae una denuncia. Denuncia, pues la verdad, sinceramente, no es muy inteligente. Es que solo las denuncias me caen a mí, ¿verdad? O sea, soy el que menos burradas suelta. Bueno, algunas, alguna, ¿no? Pero la gente que a mí me denuncia recibe cosas peores por otro no, lado. No, nada de Drake Out, yo vengo acá a escucharte pronunciar mal el inglés. Haz lo tuyo. Drake Out. O sea, yo ya me he curtido muchísimo en el lenguaje, ¿eh? Verónica, un beso enorme. Muchas gracias por tu super chat. Escúchame, a ver, familia. Eh, ¿Por qué me demandan solo a mí? O sea, literalmente, luego, esta gente, Turbo Plan, llaman a la gente estafadora y un montón de burradas y nunca se comen las demandas. Y es que precisamente la gente que me ha querido denunciar a mí siempre han recibido insultos mucho peores por, por otra gente. Yo creo que me tienen como. no sé. Si está creciendo todo oh, el tonto, tema de los ¿no? youtubers es porque tiene un público que lo apoya detrás. Y yo, la verdad, no lo entiendo. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que le puede gustar este tipo de contenido. La única explicación que se me ocurre es que hay muchos niños, muy jóvenes, que a muy temprana edad, pues le empiezan a dar lo que viene siendo a la mandanga. Sí, a la mandanga del huevo derecho. Y bueno, digo niños por decirlo de alguna manera, porque algunos no son tan niños, ¿no? O sea, son gente, yo creo que les gusta, por lo general, tocarse el huevo derecho mientras ven. Estas muñecas y las escuchan hablar Al parecer Turbo no entiende <laughs> Tío, es un estilo O sea, lo de los VTubers Lo que pasa es que como que ha evolucionado Mucho, ¿no? El tema de un avatar Pero por ejemplo, un avatar eh, Rig, el editor De mi señorería El que me edita los vídeos de señorería, Riglo Rick, Que todos los conocéis, el trastero de Rig a mí me gusta... Eh, tiene el estilo como este. Bueno, también, también tiene un VTuber. Ahora que, lo, ahora que me acuerdo. Pero Ri... Eh, hoy, por ejemplo, vi un vídeo suyo con el sticker. A mí me gustan más los stickers que los VTuber. Pero claro, eh, los stickers para un directo no puedes. Porque los stickers hay que editarlos. ¿Me entiendes? Entonces, es otro estilo, tío. O sea, es como si el Nauter... En vez de poner simplemente la voz y el gameplay, pues aquí al ladito de la pantalla saliera un muñeco moviendo la boca. Un sticker. Oye, que de repente se le ocurriera poner un sticker. Un estilo para adornar o para que quede más... A lo mejor hay gente... Siempre se ha dicho. Siempre se ha dicho que cuando sales en la cámara... Mmm, como que la gente te sigue más. Que ganan más suscriptores cuando sales en cámara que cuando no, porque la gente eh, eh, siente más relación contigo, siente más cercanía, ¿sabes? Pues a lo mejor con los VTubers pasa algo así, no sé. Es mejor a lo mejor poner un VTuber que no poner nada. No sé, ¿Por no qué sé. los VTubers tienen chiveta. espectadores? No entiende que son personas normales que están usando un avatar. No entiende que un streamer normal y un VTuber es lo mismo. O sea, que tenga una cámara o tenga un avatar no cambia nada. Entonces, se puede disfrutar su contenido igual que el de un streamer normal. Para todo claro. esto es diferente. Claro, claro, o sea, el contenido es el mismo, ¿eh? O bien te pone a jugar, o bien a charlar de lo que sea. O sea, el contenido es lo mismo. Mira Vegeta. O sea, Vegeta no sale, es verdad. Vegeta nada, ¿eh? ¿Alguna vez el intento de salir en cámara, pero vamos, yo creo que se pueden contar con los dedos de las dos manos y de los pies? Las veces, bueno, de una mano, las casas, o de las dos manos. Las que ha salido Vegeta en pantalla. porque Si sí, cada vez que hay que buscar una foto de Vegeta para ponerlo en la miniatura, no vea la que hay que liar. Para no poner siempre la misma. Él, él, solo piensa en las VTubers como contenido para que los niños se masturben y que los adultos pues tengan conductas pedófilas. Y todo esto lo dice mientras pone una imagen de Nimu, así como para querer hacer hincapié en que a Nimu, pues solo la ven por ese motivo. No sé, la verdad, si tú disfrutas este tipo de contenido, me parece muy bien, lo respeto, pero yo no sé, yo mi opinión es que este contenido es o, o para niños o para gente que, que le gustan los niños. Está claro que TurboPlan busca hacer daño con este vídeo, porque su opinión es que respeta a la gente que consume este contenido, pero si lo consumes eres un niño o un pedófilo. Después de esto, pues pone ejemplos de vtubers que según él actúan como niñas, como pueden ser Corone o otras que tengan así la voz más aguda. Pero claro, pone estos ejemplos aposta para reforzar su argumento. No pone a otras vtubers como Okayu, por ejemplo, o Mori Calliope, que tienen voz graves. No, pone justo lo que él quiere oír y lo que él quiere que la gente vea. Porque si pone otros casos, obviamente se le cae el argumento porque no tiene sentido alguno. Es más, después de esto pone a Waptor, que Actor, por si no lo sabéis, es ese canal que tiene a VTubers que sí, hablan muy mal español, porque es que no hablan español, o sea, solo están intentando leer de forma forzada un guión. Esto no es exactamente lo que dice Turbo, esto es que, concretamente, esta empresa hace que sus chicas intenten hablar español para justificar que pongan los títulos en español, conseguir seguidores en español, que los consiguen al final por la publicidad esa que les sale a todo el mundo debajo de los vídeos, y luego sus vídeos y tal están todos en Japón. ¿Qué coño es he esto? ¿Qué coño es esto? ¿No sabéis? Es... ¿Qué coño es esto? No sé lo que es esto. Javidala subió el vídeo a tardeos. ¿En serio? ¿En serio? Me... Ay, yo voy hasta aquí, voy hasta las 7 de la mañana. Aiden, Aiden, ¿cuándo me vas a buscar la transición? ¿O me la haces, tío? No. No. <coughs> no, me habe, he caído en el byte. ¿No lo subió? Es ese canal que tiene a VTubers que sí, hablan muy mal español. Porque es que no hablan español, o sea, solo están intentando leer de forma es forzada un, un guión. Un Esto tu, no es exactamente lo que turbo. Esto es que, concretamente, esta empresa hace que sus chicas intenten empresa? hablar español para justificar que pongan los títulos en español, conseguir seguidores en español, que los consiguen al final por la publicidad esa que le sale a todo el mundo debajo de los vídeos. Y luego sus vídeos y tal están todos en japonés y sus directos están en japonés, salvo alguna que intenta hacer un directo en español o que hable más español. Todas están en japonés. Porque la estrategia de esta empresa es conseguir seguidores en español. Porque es más fácil, y luego destacar en el público japonés, destacar en un mercado que es jodidamente difícil para ellos, porque las empresas más grandes de VTubers están ahí. Pero esto no tiene cabida ni tiene sentido en asociación al tema de la pedofilia que está diciendo Turbo. Es más, casualmente, todas estas chicas que él está poniendo son japonesas, porque el estereotipo japonés sí es más tirando a lo lindo. Pero el estereotipo latino, si tú pones ánimo y pones a Lunaria, para nada tienen nada que ver. Están todo el rato soltando insultos, son más bordes, son más como ellas mismas, no son un Personaje forzado a ese estereotipo. Así que dentro de lo poco que podía tener algo de razón, hablando del tema de Wactor, como generaliza tanto y ni se informa al respecto del tema, pues todo esto en conjunto hace que su argumento no tenga nada de sentido y sea simplemente un ataque contra las VTubers para que luego a él lo funen entre comillas y le den más reproducciones, que es lo que busca. Es que lo cojonudo es que en el 80% de los casos la persona que hay detrás. ¿Puede que Turbo lo haga con esa intención? En plan, que lo funen. Que lo funen y ya, ¿no? Tras de el avatar, VTuber es un hombre No sé de dónde se sacan los datos De su investigación, como para saber Que el 80% de los VTubers son Realmente hombres, lo más seguro es que haya dicho Un número al azar muy alto para quedar bien Pero por lo menos, lo que yo he visto Es todo lo contrario, sí, ¿no? es que la mayoría son Chicas, ¿por qué? Porque entre otras cosas Hasta hace un tiempo, la mayoría De los riggers y artistas, hacían personajes Femeninos, solo, de hecho, el personaje Que yo me hice, cuando esto era Más nuevo, tiene más rasgos femeninos Porque las chicas no sabían ni dibujar hombres, porque también eran muy distintos los tutoriales que había en ese momento y cómo les quedaban los avatares más masculinos a los femeninos, que eran la norma y eran la cosa en la que se podían basar. Pero bueno, esto lo aprovecha para burlarse de un VTuber que aparentemente tiene un modulador. Claro, porque la burla es la forma más fácil que tiene para asegurar su argumento y que la gente se ría con lo que ha dicho, ¿no? El meta de YouTube, ¿no? Era ser chica gamer cuando Windy Gerc lo estaba petando, aunque luego pasó lo del torneo del Rubius y se fastidió la cosa, pero vamos, el caso es que lo estaba petando Windy, pues haciendo, pues de chica gamer, ¿no? De que le gustan mucho los videojuegos con el escote, que no sé qué, no sé cuál. Siempre que me hablaban de que TurboPlan solo sabe hablar de Windy, creía que era en broma. Claro, lo creía hasta que he mirado que literalmente la mayoría de de los vídeos de su canal son de Windy y que en un vídeo que nada tiene que ver, pues ha sacado a Windy como argumento fácil para reírse de ella. Y es como: te puede caer lo mal que te quiera caer, Windy Turbo, pero no puedes pasarte toda tu vida refiriéndote a ella y burlándote cada vez que tienes una ocasión. Miles y miles de canales haciendo sonidos kawaii, haciendo sonidos extraños, rompiendo tímpanos. Esto me parece sinceramente fuerte. Se queja de que, según él, las VTubers hacen contenido explícito y ruidos raros y justo pone ejemplos de VTubers más 18. O sea, mira que podía buscar canales, pero justo, ¿qué casualidad que buscan los más 18 para quejarse de ellos? O sea, esto es equivalente a entrar a Pornhub y quejarse de que haya porno. Vamos a ver, Turboplan, sé que quieres poner cualquier cosa que te dé la razón, pero de esta forma estás manipulando a tu audiencia para que te crea. Porque cualquier persona que conozca estos canales sabe que tienen avisos de contenido adulto por todos lados, así que es obvio que harán ese contenido. Si hubieras buscado vtubers que no tengan esto, está claro que esas vtubers no harían este contenido. Pero, claro, tú no quieres informar del tema. Quieres denigrar. Claro, es que un VTuber puede ser un VTuber puede ser quien sea, ¿no? En plan, puede ser VTuber y puede ser mmm, solo de videojuegos, ¿no? Para estas personas para que tus seguidores piensen que todo o de crítica, que incluso, ¿no? contenido ...teniendo adulto y que eso pues te dé más razón. Pero lo que más lamentable me parece de todo esto es que incluso han salido empresas, o sea, empresas profesionales que crean VTubers, o sea, como si fueran literalmente robots. Escríbete en mi canal. Inmediatamente, mi canal. Buscando música sin derechos de autor, te presento... No entiendo a eso, Town. tío. Descubre más. El o sea, no entiendo 000. eso lo de... Esto es una empresa... <coughs> o sea, esto es una empresa que te crea que el avatar... Yo voy y le digo, arme un Javi Oliveira, VTuber. Y eso es lo que me hace. O sea, ¿a qué se dedica esa empresa? A crear avatares, ¿no? Ahora mismo está todo tan comercializado que las empresas crean a los youtubers y les crean la personalidad, o sea, tal cual lo hay. Personalidades que además son clónicas unas de la otra, que se ve que son súper artificiales. Y ojo, no lo digo por todos los youtubers, ¿no? Hay youtubers que tienen una personalidad y un carisma único. Lo digo por canales que están saliendo ahora de empresas, vtubers chinas que no han hablado español en su vida, que se ven que están leyendo el Google traductor literalmente y hacen vídeos hablando español con personalidades robóticas, o sea, literalmente lo ves y es jodidamente lamentable. Como esto ya lo he respondido antes, voy a ser breve. Otra vez, tira de los ejemplos de Wactor porque, de nuevo, como solo tiene esos ejemplos porque no ocurre en más sitios, solo pone los mismos. Pone... De es lo que he comentado antes. Esta empresa justo hace que... Si se, se lo pides a Pauli, a Pauli, sale un Javi, Kai. No, no, esto no, dejar de le sí de pedir a Pauli nada. No, hay empresas de VTuber antes, como de Grupo de Capó contratan talentos para Las llevar esos personajes. No hacen esto. De hecho, en todo este tiempo, como he comentado antes, solo he visto a Wactor hacerlo. Si te vas a Hololive te vas a Niji Sanji, todas son libres, todas hacen su contenido, tienen su personalidad propia. E incluso si te vas a empresas más indies como Bishoyo, todas Glower, son Glower, muchas gracias distintas. no son ni estereotipo de Chica Ubu, ni Yander, no, no, son personas normales que usan un avatar para ser ellas mismas. Y ya está. Pero claro, de nuevo, Turbo, eso no lo ha investigado, no tiene ni idea. Así que simplemente habla mucho, pero sin decir nada. Bueno, sé que me van a funar igualmente porque la comunidad de VTubers es una comunidad muy especial y muy tóxica, ¿no? Entonces, yo sé que en este vídeo voy a tener un montón de comentarios de gente, sobre todo de muchos niños, insultándome por meterme con la comunidad VTuber. Como he dicho antes, siempre meten a los niños. Cuando hablan de haters de cualquier tipo de comunidades, siempre son niños. Yo no creo que Turbo Plan lo haga con mala intención. Yo creo que es que él piensa así, fíjate lo que te es digo. Turbo eh. sabe perfectamente por qué está haciendo este vídeo. Aquí que lo que eh, Es el a la, la está buscando que él llega. De amar a la comunidad tóxica es que todo el mundo y de darlos de todo lo posible para que le respondan y él reciba reproducciones. Para Turbo no es posible que te respondan una opinión. Él no piensa que una opinión deba ser respondida. Cuando la realidad es que si una opinión está mal, una opinión está errada, lo normal es que te la arrebatan. Pero dentro de la comunidad aunque haya creadores muy carismáticos y muy buenos, también hay otros que utilizan super Simplemente para sexualizarlo, literalmente, y comercializarlo a partir de esto, y encima su contenido es pobre. Y no es que sea pobre, es que es jodidamente lamentable. Y ya no lamentable, o sea, sinceramente para personas jodidas de la cabeza, o sea, personas que están mal, malitas de aquí. Si buscaste con. ¿Pero malitas? contenido más 18. ¿Qué esperabas encontrar? Contenido family friendly. Porque hay gente malita de la cabeza y tampoco podemos echar la culpa, por ejemplo, a los VTubers grandes, ¿no? Como por ejemplo, el caso de Nimu, que es la VTuber más grande de habla hispana. Aunque bueno, también hay que decir que el troleo que hizo Nimu hace una semana fue un poquito un poquito lamentable. Luego hace esa mierda. Fue un poco, pues la verdad, lamentable. Pasa es... El troleo de Nimu fue lamentable, eh. Las cosas ya lo ha dado como son, ¿eh? que la mayoría de su audiencia están ahí porque se pues porque se tocan un poquito el huevo derecho no eh, me causa un poco de reparo esto porque, porque tiene un tono Ay, tiene un tono es así, ¿no? pero eso. Ya, 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 sí, eso sí con es el, el pero es... aseguró en su vídeo que ella nunca absolutamente nunca había sexualizado a su personaje pero... esto sí lo hablamos esto es así la cagó Nimu, eh. Pero esto que dijo es completamente falso, Fio, y aprovechó el tema este de OnlyFans, ¿no? Que no es más que sexualizarse para hacer publicidad, ¿no? Luego para hacer este troleo que, pues al final, es aprovechando un poquito eso, ¿no? Lo que tú misma has dicho que no ibas a hacer ni que no has hecho nunca. Bueno, aquí ha habido un fragmento tan largo que voy a resumirlo. TurboPlan dice que la excepción a estos casos son canales como el de Nimu, pero luego procede a llamarla lamentable por el troleo que hizo en su debut y continúa diciendo que toda su audiencia está ahí para masturbar. Con su contenido. Porque claro, para Turbo Plant, si ella no se sexualiza, muy bien. Pero ahora, si hace un troleo en el que no pone nada sexualizándose, pero está Si sí sexualiza. Si sí sexualiza. Si sí sexualizó. Nimu cogió después de quejarse de que Jordi Wilde eh, la acusara con el tema pedo y todo el rollo ese. Nimu cogió y hizo un clipbay sexualizando el avatar. ¿Vale? puso los pies, puso los muslos del avatar, ¿sabes? Como que se había creado un OnlyFans con el muñeco, usando una página como OnlyFans, aunque no vaya a postear nada, pues ya es lamentable Nimu y no solo Nimu, sino la gente que lo ve. Y con lo que he mencionado antes y esto, pues turbó. No, la gente se metió metido mil espectadores, pero ya por la curiosidad de qué coño era lo que iba a sacar. ¿Me entiende? Dice que Nimu es hipócrita. Gente, ¿qué tal? Te encuentras mensajes muy turbios sobre gente que está totalmente obsesionada y que tiene problemas psicológicos y problemas psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, este mensaje que veis aquí. Dice, esta es una de las partes más fuertes de este vídeo, porque es una de las que él usa como argumento principal. Y es que se pone a leer una supuesta confesión hacia una VTuber y resulta que estos posts de supuestamente Forochang provienen de unas cuentas de memes de Facebook y Reddit. De hecho, no existe ninguna VTuber llamada Gargoyla. Lo más parecido que hay es una chica llamada Gargoyle que creó su cuenta después de este post, porque este post es un meme creado en una cuenta de memes. Pero bueno, como él no se ha molestado ni siquiera en mirar si existe una VTuber llamada así, pues lo usa como argumento principal para tirar más mierda al tema tú te vas al top donaciones, el top del Super Chat de Twitch y la mayoría son VTubers, son eagles 20 Super chate. Si son Super Chat no pueden ser de Twitch. Si son Super Chat, si son Super Chat no pueden ser de Twitch, son de YouTube, ¿no? Y para rematar, como último argumento del vídeo, TurboPlan miente. Dice que esto es el top de superchats de Twitch, pero hay un detalle. Una pequeña cosita que se ha dejado Turbo. Los superchats no son de Twitch, son de YouTube. Estas chicas streamean en YouTube y la razón por la que son las primeras es porque no tienen competencia. Si os fijáis, hay un patrón que se repite en casi todas. Son VTubers, en su mayoría de iPhone y Nijisanji, Esto es porque en Japón, que es de donde vienen estas empresas, YouTube es la mayor plataforma de streaming, ya que no usan apenas Twitch, por lo que no tienen competencia, ya que el resto de personas se estrenan en Twitch. Si comparamos estos datos con los de Twitch, la mayoría. Tío, lo de los superchats lo sabemos todos, ¿no? O sea, si somos, somos youtubers, sabemos en la plataforma que trabajamos, ¿no? desaparecerían del top, porque es que obviamente si son las únicas que utilizan eso y se retroalimentan entre ellas, pues van a estar en el top, pero ahora si las pones en el top mundial no van a estar. Pero bueno, como de costumbre, para TurboPlan informarse no es una opción. Y seguramente cuando se le contacte por mía, ellos, llega otra vez para el pueblo o simplemente hará un vídeo diciendo "Nimu me respondió de la peor forma posible", aunque solo haya hecho un tuit o haya dicho una frase, porque claro, eso le da suficiente a él para hacer un vídeo de 16 minutos. Así que nada, esto ha sido todo. Es Fatal, ¿eh? Fatal. A ver, lo había visto por encima y pillé unas cuantas de cosas, pero no sabía que tanto, ¿eh? A ver. ¿Qué es lo que dijo Nimu? Antes de orar... Joder, tío. Voy tiene que volver a poner el, el puto hablo, eh. Es asombroso. A ver, muchachones. Vamos a tocar este tema que pudimos haberlo tocado ayer, pero bueno, estuve así... Eso no crece nada. Ha tenido problemas con un montón... Me avisaron... Ah, mira, Nimu le habla, le habla precisamente al chico este del que hemos visto el vídeo. Me avisaron en el chat que TurboPlan me había hecho un vídeo y como no lo conocía, me hizo ilusión porque pensé que era un vídeo normal. <laughs> <laughs> eh. Ah, o sea que Nimu Le habla al chico este a Drake Coat Quiere turbo plane porque no se va de vacaciones el infierno Hostia, a ver, lo había visto Chung y el vídeo, pero no sabía que estaba tan, tan mal turbo cabrón Ese turbo no da ni una. Joder, macho, pero no da ni una, ni una, eh. Pero ni una. Pero bueno, nosotros muy gustosamente lo vemos aquí todo. A ver, ¿qué pasa con el Tardeo? Que me estáis escribiendo mucho, pero en el Tardeo no hay nada nuevo. Y de hecho, no me mandan la confirmación para recuperar mi cuenta, tío. Me tienen que mandar una cuenta de. Me tienen que mandar un email de. Um, verificado, un email o algo así. ¿Alguien sabe algo así? Bueno, le escribiré yo a la cuenta de tardeo. Una vez más se va a tener que ir al pueblo. Bueno, no sé. Por cierto, Lugares, mañana Grabamos lo de. Bueno, no lo digamos. Para que no se nos adelanten, ¿vale? Mañana lo grabamos, tío. Es que hoy no, ya fíjate tú la hora que es, estoy todavía con este directo. Y hoy no voy a subir ni los extractos, creo, ¿eh? Pues son las dos de la mañana. Los extractos los subiré mañana por la mañana. A mí me lo mandaron en cinco minutos, pues no me llega, tío. No me llega el link de verificación, pero bueno. Turboplan la lía con los VTubers. Ya acabamos de ver el vídeo de Drake Out, por si no lo habéis visto, está en el extracto anterior. Y Nimo, y San Rayo de. Básicamente se han reído de Turboplan. Hola, Javi, te conocí por uno que otro VTuber que o te conoce Turbo, se pasó mucho con el tema, hice una lista de todas las burradas que dijo, xenofóbicas, transfóbicas, etcétera. Ya que Drakeout no abarcó todos los puntos a profundidad. Pues Virtual, si me las quieres mandar, mándamela. O si quieres entrar y decirnos algo. Pero tú eres VTuber, ¿o cómo? Virtual Chan tiene toda la pinta de VTuber, ¿no? Y que me has conocido porque algún VTuber... porque me has conocido por un VTuber. ¿De qué va mi vida? ¿De qué va mi vida, eh, familia? ¿De qué va mi vida? ¿Alguien me explica? Acaba... A ver, Virtual Champ. Voy a ver quién es. Virtual Champ. Virtual Champ. Vale, es, un, es una VTuber. Vale. Virtual Champ. Aquí nos saldrá nada raro, ¿no? Hola, soy Virtual Chan. Esta cuenta es para apoyar a la comunidad VTuber. Vale, Virtual Chan. ¿Y me has conocido? Porque... Porque los VTubers hablan de mí. Pero ¿qué dicen de mí los VTubers exactamente? A ver, eso me interesa. No entendí nada. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? Out. Videazo, compi. Videazo, compi. Dice Paule, yo te la mandé, mamá huevo. Si yo te la había mandado, lo único que. ¿Esto qué es, Paule? ¿Qué me has mandado tú? ¿Qué estás tan pesado? Ah, que me mandaste la lista de Twitter. Ah, que esta chica tiene la lista en Twitter de las cagadas de Turbo Plan, pero ¿por qué no la habéis metido en el guión, payaso? Pero ¿por qué no la habéis metido aquí en el guión? Tanto echarme en cara, pero vamos a ver si habéis preparado este vídeo, este vídeo porque hubierais metido esto aquí de puta madre. Mira, aquí tenemos la lista. Virtual Champ. Ya hice la lista. Aunque puede que hayan cosas que se me escapen pero no había que dejar impune lo que dijo tal sujeto. Hostia, la comunidad VTuber está muy enfadada con Turbo Plan, ¿eh? Se lo olvidó a Aiden. Pues Aiden lamentable. Cosas terribles que dijo el youtuber crítico. Turbo, tío, cada vez que haces un video viral es porque la lías, cabrón. Los que ven VTuber son niños que tocan o gente que quiere cosas con niños. Nimu y VTuber grande no hablan de la pedo porque eso no les da el dinero que les dan los niños. Comentarios racistas y xenofóbicos hacia Wactor. E incluso insinuar que se les obliga a trabajar. Los que VTuber para adultos son gente con problemas mentales. El 80% de VTubers son hombres. Siguiendo con una insinuación transfóbica. Bueno, a ver, tampoco... Bueno, a ver, tampoco transfóbica. No creo que haya sido... A ver, no creo. Abuelo, sí está en el guión. Ah, vale, Aiden. Pero a ver, lo de... Yo no creo que haya tenido intenciones xenófobas. Ni transfóbico, ni nada. O sea, sinceramente no. Dentro del contexto que está hecho el vídeo, no. Dentro del contexto en el que está hecho el vídeo, virtual, chan. Si estás por aquí todavía, no. no. No, no, no. No, no, no. Puede parecerlo, pero no. No, no. No, familia, no. Transfobio, no. O sea... No lo ha dicho como algo transfóbico, lo ha dicho como, oye, que son hombres trabajando interpretando mujeres. O sea, en plan, no, no, no tiene nada que ver ahí una transfobia ni nada por el estilo. Nismu dijo que mañana hará un directo con cámara. ¿Oíste? Yo ya no me creo nada de lo que me pongáis en el chat. Lleváis toda la noche troleándome y me tenéis hasta los huevos. No, transfobia, no por Dios. El perrito taladrando. <laughs> ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Simplemente el tema de Turbo Plan yo qué sé. Y tampoco te voy a decir que no se haya informado, ¿eh? Porque el vídeo tiene su recopilación. Ahora que él interpreta las cosas a su manera, como su cabeza se las da. ¡Mura, muchas gracias! ¿Me entendéis? O sea, yo no creo ni que no esté currado el vídeo. Él tiene su información recopilada su manera de entender las cosas. ¿Me entendéis? Ahora, otra cosa es que él entienda las cosas así y ya está. Se le ven las gafas el vídeo. ¿Sabes? Yo creo que TurboPlan piensa así y ya está. Turbo ha hecho el siguiente vídeo donde intenta exponer a la VTuber como Nimu. Sin embargo, esto no le da derecho. No le ha hecho nada de gracia a la comunidad de VTuber y lo han comenzado a atacar, cancelar. Bueno, el vídeo turbo. ¿A qué esperas? Deja que ya esté. Pedazo pedazo la voy a poner el su... aflo. Aquí en directo pone... aquí En directo sin aflo es un puto coñazo, ¿eh? ¿Cuántos dislike tendrá esta mierda, tío? ¿Cuántos dislike le habrán metido? Dreycode, Bru, ¿cómo puede Turboplan pasarse 16 minutos diciendo que Nimu y en general todos los VTubers son vistos solo por gente que se la casca? La, de Nimu. la lista, ¿vale? Que acabamos de leer, pero ya os digo, no. Que la gente que ve VTubers son simps. Si no, aclara quién los ve. Que los VTubers son niños. El vídeo de Turbo, pues no ha estado muy acertado, la verdad. O sea, no estoy de acuerdo con el vídeo. Evidentemente, pero ahora de ahí a decir que ha tenido intenciones transfóbicas, no lo, lo niego rotundamente, ¿eh? Javi confundió lo de los superchats. Pero es que, ¿cómo puedes confundir lo de los superchats, tío? Trabajando en YouTube. Sí, Drake. Hemos visto la respuesta de Nimble al twist. La hemos visto antes, en el otro extracto. Pero ¿cómo vas a confundir? Eso ya es de que vas. No sé. Yo es que no le quiero faltar respeto a Turbo Plan ¿Sabes? Pero, hombre, yo lo veo un poco que no le que faltar respeto. No me voy a meter con él, de verdad. A pesar de que no esté de acuerdo con el vídeo, ¿vale? Él tiene su manera de pensar y él tiene su tipo de audiencia y, y todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. patina y en cualquier momento te puede te puede llevar un susto con alguna demanda o algo, pero bueno. No sé. Hay gente que estáis diciendo que lo hace a propósito para que lo cancelen. Yo no creo. Yo creo que es su intención, que es su opinión y ya está. ¿Vale? Bro, cuando vi la wea del vídeo y vi que estaba plagado de hey y cosas irracionales y la verdad no vi cosas coherentes en tales acusaciones y dice que no se le malentienda y dice que van a haber niños funándolo y yo como señor, está bien, necesita ayuda. Yo flipé mucho cuando vi el vídeo y pues lo que dice esa esa imagen soy niña de 10 años. Ah, estos son VTubers. Porque todos los VTubers somos niños para niños. Que ojo, que saben hacer manualidades y encima somos... A ver, son niños adultos. Por Dios. La bola que le están dando a un tipo nefasto, dejen de darle bola, que eso le da visitas y le dan promo gratis. Quieren joderle, simplemente ignorenlo y ya. Son muy educados, no insultan. Habrá de todo. A ver, es que yo lo que veo de los VTubers es que es, un, es como... Es como si le pusiéramos un nombre a la categoría de gente que hace vídeos. Hay gente que lo hace con la cámara. Hay gente que lo hace como el Nauter. Que pone un gameplay de fondo. Hay otra gente que lo hace con el sticker, como Dracoat. Y hay otra gente que lo hace con el avatar este del VTuber. Es una manera de grabar los vídeos. Pero ahora cada uno tendrá su estilo, su personalidad, su rollo, sus aciertos, sus su, su, su patinadas. Algunos serán de videojuegos, otros serán de críticas, otros serán de reacciones, otros serán de lo que sea, ¿no? Claro, es, es como cuando llamaban a ponerse la cámara 2.0. Y ahora no lo llaman nada. Yo, el 2.0 se lo llamo a esto. De hecho, aquí en la escena del OBS lo tengo puesto como 2.0. A esto. 2.0. Al estar en la esquina reaccionando, a la reacción. ¿Vale? El 2.0. Pero es como si le ponemos un nombre, una categoría a lo del Nauter: Video gameplay y comentando mientras que habla. Para poner. ¿Sabes lo que te digo? Habrá gente que haga salseo con el gameplay de fondo y habrá gente que haga con el gameplay de fondo vídeos hablándote de otras cosas. Los he visto. Vídeos contándote cosas. ¿Me entendéis? Nah. Hay que generalizar. Y bueno. El tema del título por el que todos estáis preguntando, ¿no? El dead no hablará más de Dallas. No sé si me he marcado un clip o pues si, me, si me he marcado yo un cliffhanger con el título, es que me lo he comido yo también el cliffhanger. ¿Por qué? Porque este sí que no lo he visto, este tema, ¿vale? Me imagino... ¡Ay, de verdad! Ay, de verdad, Paule, déjame empezar un vídeo sin que me tengan que poner los tontopollas luego. El vídeo comienza en el minuto 3. El principio son perros, no sé qué, no sé cuánto. Déjame vivir. Por cierto, subió los TikToks. Oye, los TikToks. Los TikToks, míos últimamente os acordáis que no tiraba el TikTok o últimamente, escúchame, hoy he tenido un TikTok con 50.000 visitas, ¿eh? ¿Me seguís en TikTok? Oye, pero por qué de repente hay un montón de VTuber en mi chat. Darkinix VTuber. Pero dejarme de rollos, ¿eh? A mí, ¿eh? Bueno, a ver, escúchame, lo estoy petando en TikTok. Lo estoy petando en TikTok, lo estoy petando en Instagram y lo estoy petando en todos lados. Seguirme en TikTok, seguirme en Instagram y todo rollo. ¿Vale? De nada, es gracias al apoyo moral que te damos Paul y yo Pues no, Paul, la verdad que no, Aiden, no lo creo Bueno, este perro al carajo Contexto, el Dead ha comentado el tema Willy contra Greff. Algunos compañeros de plataforma han utilizado el clickbait sobre que en alguna parte del vídeo Dice que no hablará más de Dallas El caso es que esto no sea cierto El abuelo se marcará un clickbait de igual forma y subiremos a PlusSource a su reacción Al ver que tendrá que hacerlo Un saludo Tío, yo no puedo llevarme estas sorpresas en directo, tío. Si yo os contrato para que me preparéis un poco el tema, confiando en ustedes, mientras que yo estoy ocupado con otras cosas, yo no puedo de repente encontrarme en directo con que, bueno, no sabemos, no sabemos de qué puta hostia va, va a tratar este trato, pero hemos leído en algunos títulos que el, el D menciona a por medio. O sea, que esto puede ser el clip bay del clip bay del clip bay del clip bay. Que ustedes os hayáis comido el clip bay, me lo habéis puesto a mí y yo pongo un clip y se coman esta gente en clip Tezuka, muchas gracias tío por el prime. Atentamente, Paul, el clip para que no te enojes. Estoy hartísimo de ustedes, tío Para ahorrar, Estoy no le des más vueltas tío. Pásate a Simio con los ojos cerrados Crea tu propia tarifa Y cámbiala cuando quieras ¡Woo! Elige Simio y ahorra Tío, voy a, poner, voy a tener que poner... Voy a tener que poner puto hablo Voy a tener que poner puto hablo O sea, yo no puedo... Esto en los directos aquí es un puto asco, ¿eh? Muchas cosas chingonas en su vida Pero pues a Willy como que le valen verga esas cosas, ¿no? Es más como... Pues yo, esta es la impresión que yo tuve con Gref en su momento. Es lo que conozco de él. Y ya. Cuando pues estaba en el equipo Willy, casi no le dirigía la palabra a Gref. Te digo, o sea, es que también aparte está eso. O sea, está el. El, el que aparte Willy se nota que pues tiene una, una desconformidad con pues trabajar con Gref. Y, y eso creo que. Pues es algo normal. Al final él es una persona. Y. y o sea, no todos te van a caer bien, güey, ¿sabes? Sí, vamos, pero al final lo que hablamos, si tienes una disconformidad de trabajar con Gref, no trabajes nunca con Gref. ¿Qué coño haces en una serie donde estáis 24 youtubers, streamers, entre los que está el, el Gref? O sea, qué estupidez. Sabes que te vas a cruzar con él que te puede caer incluso en tu equipo. Pero es que luego lo llaman para colaboraciones de bebidas energéticas y ahí se hacen fotitos los dos juntitos. Y no que se hagan fotitos los dos juntitos. Es que seguramente hayan estado los dos solos allí todo el día haciendo la sesión de fotos y habrán estado los dos allí de buen rollo. Y habrá estado bien con él de cara a Chardía. ¿Vale? Tal vez, como te digo, en su momento, Gref le, le dio una mala impresión a Willy. Y este, Willy se quedó con esa imagen de que, pues, este, este güey es así, ¿sabes? Y ya. Eh, que está mal, está mal hacer eso Pero pues así, así es la gente así, es, así somos los humanos O sea, juzgamos y tenemos esa idea De que si alguien hizo algo en algún momento Así es esa persona, etc eh, No sé, o sea Igual ellos se conocen un poquito más Igual Willy sabe más por qué piensa así O por qué o porque él prefiere Como que alejarse de, de, de Grefg Y su grupo de amigos Pero pues eso eh, Igual, a ver Al final de esto ni a uno ni a otro le afecta. Sus cuentas de banco están muy bien, ¿eh? Así que seguramente por favor no se a pelear ustedes o bueno, la gente que sea fan de Greffy y de Willy a defender a uno al otro, porque créanme que a ni uno ni al otro le afecta de ninguna manera que se lleven bien o mal. No, si no es que afecta no afecte, pero hombre, ha sido un tema que ha dado que hablar mucho, porque la verdad ha estado feote. Hasta feote. Yo esta semana tengo que haceros un vídeo potente que estamos preparando, estamos terminando de recopilar, ¿vale? Un vídeo potente sobre sobre toda la historia, el story time de la vida, de hecho. Los dos le van muy bien. No es obligatorio llevarte bien con alguien. Desafortunadamente la gente no entiende eso en internet, güey. A mí me puede cagar alguien. ¿Sabes? Por más figura pública que soy, yo puedo públicamente decir, esta persona no me cae bien. Uh -huh. Perdón, pero hay gente que no me cae bien y ya. Las razones, tal vez no, no se necesarias de decirlo. En el caso, como les digo, con, con personas que me caen mal a mí, hay gente que me cae mal, hay gente que he dicho que me cae mal. Pero no les doy razones porque no es necesario crear ese salseo tampoco. Simplemente es, vale, no me cae bien esta persona. Si algún día me preguntan por qué no estoy trabajando con esta persona, pues es porque no me cae bien y ya sabes. Pero también hay gente que lo lleva a otro nivel y es estar defendiendo, atacando youtubers. No jodas que estás a la parte que me habéis metido el clip de lo del Dallas, ¿no? Eh, defendiendo, atacando gente. Oigan, por cierto, estoy a 60 fps. Y eso no me gusta. Puta madre. Ya, llego el de. Tananina ni -na -ni, -na ni Ya llego el de. Me ha matado de ahí, no sigue hablándome. Yo, él, no sé quién era más putas malo. Parece que está de moda Luis. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué parece que está de moda? Y esto ya hablamos la semana pasada, pero parece que está de moda que la gente quiera meterse a... a con quién se lleva a alguien y con quién no. ¿Sabes? Es a Willy le caga a Gref, que le cague a Gref. ¿Qué verga te afecta a ti? Si a Gref le caga a Willy o si sea, a Gref no le caga a Willy, allá su pedo. No, no, pero si es que no es que afecte, a ver, pero si lo han hecho en un torneo y ha quedado una situación incómoda en un torneo, podemos comentarlo, ¿no? O sea, en plan, se habla, ¿no? Las cosas se hablan, ¿no? Ninguno de los dos necesita ni, ni el uno ni el otro para, para vivir y estar felices. Como dice Gref, pues no estaba chido porque era un evento entre compas, era por el buen rollo, etcétera. Pero pues al final ya tampoco Gref puede controlar lo que dice otra persona, ¿sabes? También Gref, como dice, él, la ha cagado varias veces. Y, y creo que está de más cualquier persona en general eh, querer corregir lo que otra persona dice o hace. ¿Sabes? Ya se ha cagado, o ¿no? Ellos se deben de dar cuenta, porque si ellos no se dan cuenta, pues al final no sirve de nada. Pero bueno. yo gracias David, gracias, pero gente, gracias. Estaba más perra la pelea entre Willy Rex y Jugger ¿Saben? Por ejemplo, hablando de Jugger ese güey ha tenido pedos con medio mundo también, de que en la, en la comunidad de zombies. Pero el güey también se ha mantenido como que en su propio rollo, ¿sabes? O sea, en plan. No sé quién es el, el que partido, está hablando ahora. Hace contenido, deja de hacer contenido, regresa a hacer contenido. Ha tenido sus discusiones con estas personas, con otras. Yo, la verdad, el vato. Eh, antes lo veía. Cuando. Cuando era más pequeño en, en, en YouTube y eso. Eh, pero para colaborar nunca me dio ganas de, de pedirle colaboración. Porque. sí notaba como que el vato era más alejado, ¿sabes? Sí llegaba a notar eso. Qué verga con esto. ¿Esos, esos güeyes son reales o qué pedo? Ah, pues en el extracto no voy a poner... Fue Byte. Fue Byte. En el extracto a no, no me voy a marcar Byte. Si en el extracto no le voy a poner Byte. Si hiciera contenido... Bueno, si hubiera, si hubiera seguido con su contenido más constante, yo siento que le hubiera, le hubiera ido muy bien. Nada, en el extracto no voy a poner Byte. Simplemente pues opina de lo de... Es una opinión muy vaga, ¿no? La que ha dado el de aquí... O sea, ha sido una opinión súper, súper, súper vaga. Ha sido una opinión súper vaga. Ha sido una opinión. Es que hayan puesto. Habían puesto algo de Dallas. No sé si ha sido Lada, amores, ¿no? Ya llegó el Dead. Esa mierda es pegadiza, ¿eh? Esa puta mierda es pegadiza. Ya llegó el Dead. Sí, ha sido Lada la que la ha puesto. <laughs> eh. Lada, mi arma. Vaya clip de hija. Dice Lada. El D no hablará de Dallas. Ha sido Lada la que lo ha puesto. O sea, literalmente... No sé, no sé. O sea, el D, si tuviera que mencionar a Dallas, para decir que le caiga bien o mal. Es que tan... A ver, en primer lugar, no creo que el D tuviera problema en pronunciarse si le cae bien o mal el Dallas. Y en segundo lugar... Decir que una persona te cae bien o mal. Hombre, a ver. Tuvieron su, tuvieron su tema, ¿no? El Dalas le hizo los vídeos. En el pasado, Dead intentó arrimarse a Dalas para que Dalas le ayudara a crecer. O para que le aconsejara. En fin. En fin. Pero vaya clip, ¿eh, ladita? Y por último, por último. Vamos a ver una cosita que me habéis mandado. Ya llegó el Dead. Tito, tito 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 ya llegó el T ta ta tito tito, tito 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 ya llegó el T ta ta ta, ta 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 ya llegó el de. un segundo que lo abro ya llegó el tet. tito 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 ya llegó el tet. ya llegó el tet. un un segundo a ver que tengo aquí el minuto apuntado y es el minuto uno sí Vale, Familia. Oh, pegadiza la de Ya llegó el Dead. Ta, 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 ta. Ya llegó el Dead. Mío, me... Sofía, muchas gracias por renovar 18 meses. O sea, un año y medio, Sofía. Espero que te quedes por mucho tiempo con nosotros. Qué ganas de ponerla de despertador, tío. Ya llegó el Dead. Ta, 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 Oye, podéis hacerme una música así, que no de asco. Porque, bueno, es que no os encargo nada. Porque cada vez que os encargo algo, da asco. Si menciona a Dallas, incluso dice que nunca vio sus vídeos que le había hecho. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad lo que me está poniendo este comentario? No, no. ¿Os imagináis que eso es verdad? ¿Sí, más adelante? No. Buscármelo y si es verdad, hago otro extracto. ¿Es verdad? No, no. Si sí, ahora todo el mundo habéis visto el extracto. Si sí, ahora todo el mundo habéis visto el extracto. A ver, mira, esto, esto es fácil. Esto seguro que sí. Si es así... Si es así seguro que pongo aquí el dead Dallas y sale algo en YouTube. Ya este. Y solamente sale. Y aparte, y aparte, es que es verdad. Mira, aparte, el D habló de los 10 millones de Dallas. Hace dos meses. ¿Dos meses hace ya de los 10 millones de Dallas? El D. ¡Ay, de verdad! Entonces, ¿qué opticu eres hoy? ¡Qué puto asco! ¡Pitufo Pilata! Los que mienten van... ¡Aplayidú y sí, sí, sí. con tus hijos de los ¿Tal... talentos especiales de los pitufos en Kinder Sorpresa! Voy a Kinder empezar Sorpresa. a banear, eh, cabrones! ¿Descubrir en familia? Yeah. No, es, ¡No es algo que me gusta discutir! A ver que esto es más o menos lo mismo que... que os estaba diciendo. Me pareció... Eh, querer corregir lo que otra persona dice, base. ¿Sabes? Ya se ha cagado, ¿no? Sí, ya hace como... Ya el el por changar, ¿no? Por morbido. Ah, sí, sí, vi eso, Muy bonito. Ah, sí, vi lo de Auro, ¿no? Eh, lo del roleplay que dijo que, que esta iba a ser su última... Nada, chicos. Nada, chicos, nada, chicos, pero nada de chicos de nada. Vamos, y bye. Y bye. Ibai. Acá seguiré por mucho tiempo más. Beso Sofía, muchísimas gracias. Ibai eh, opinando sobre el tema Gref y Willy Re. Sel saliendo, Cel teniendo un cameo en el, en el stream de Ibai, ¿eh? ¿Se mojará Ibai? No. <laughs> Seguro que no. Seguro que no. Torneo si vas a soltar comentarios así, porque ¡Ah! ¡Ya está! Ya está, padre, ya cara. está, ya está, ya está, ya está, ya está, tío, ya está, tío, ya está, tío. No se va a mojar. ¡Ya está, tío! ¡Deberíamos ir todos! ¡Ibai, no se va a mojar! ¡Ibai! Si estás aquí. Ibai, si estás aquí, manifiéstate Manifiéstate. Ibai Si estás viendo este salseíto, manifiéstate Creo que no te vas a mojar y vas a intentar quedar bien con los dos. Ibai es el tío Shur, pero sin ser del Salseo. ¿Sí lo hará? ¿Me voy a equivocar? A ver, vamos a verlo. ¿A un pueblo abandonado? sentarnos en una silla en círculo y ya está, tío. A hablar de nuestros problemas. Y el que tenga un problema, que lo solucione. Mira, william a mí me molestó de esto tuyo hace ocho años, no sé qué, del COD. Tío, se habla, se soluciona y a tomar por culo, tío. Ya está. Si no hace falta que seamos amigos de y no vayamos de vacaciones. Ya está. Ya está. Oye, mira, es que una vez te sacaste una MOAB. Tío, ya está. Vayamos a un puto pueblo, tío. Vamos a solucionarlo. De verdad, un puto fin de un pobre lo solucionamos. Y si no lo solucionamos, nos pegamos de hostias. Y nos desahogamos. Yo te digo que Greff y Willy se pegan de hostias una tarde y lo solucionan. Porque en cuanto Willy le enchufe dos puñetazos a Greff, Willy va a decir: Ivai, me he quedado muy tranquilo. De verdad, estaba muy nervioso, estaba muy tenso. ¡Ah! Le he metido un puñetazo en la nariz esa que tiene en medio, tío. Y estoy muy tranquilo. Y, y la gente poniendo en el chat: Ivai, hazlo. Ivai, hazlo. <laughs> Hombre, a ver, Ibai, tú has tenido ahí en la mano una buena, una buena oportunidad de que tu velada sea más inolvidable todavía. Aquí tenías la pareja del año, ni peso, ni edades, ni estatura, ni pollas. ¿Sabes? Déjate de historia. Y se darán un abrazo y ya está, tío. Y punto, y solucionado. Y ahí podrán jugar torneos de Call of Duty juntos. No, a ver, la realidad es que esto... Es un comentario que hace Willy. Quiero una pregunta, chicos. Eh, la velada del año, la velada del año. A ver, quiero ver una cosa sobre la velada. Porque estaba pensando y velada la la anterior. Esta fue la velada del año anterior, ¿no? ¿Voy con Flow Supremo o no? El sí, ¿no? Creo que sí. El bueno, pues yo euros. No he venido en chándal de milagro, eh. La madre que lo parió. Zapatillas 3.000 euros. O sea, va con unas zapatilla. ¿Qué zapatillas son? ¿Qué zapatillas valen 3.000 euros? Increíble grupo, tío. Somos espectaculares. <laughs> <laughs> Somos los peores de la nada, la verdad, para cortar esto. Con las zapatillas, unos 3.000 euros, yo creo. Poquito. 3.000 euros esas zapatillas. Eh. Nada, tío. Estaba pensando una cosilla. O si sea, hacer una cosilla para la velada, pero me imagino que esta gente todo lo harán dentro de un recinto, ¿sabes? A ver. ¿No hay un vídeo que sea entero la velada? Está dividido en combate. Esto es la velada, ¿no? Claro, el acento desde dentro. Es que estaba no pensando en plan... Hace algo parecido a lo que hice en Málaga, tío. Con Antonio David y demás. Y 6.000, ¿en serio? Yo veo mucho a Willy y él utiliza el término no rata mucho por lo de... Ya, pero tío, da igual. O sea, una cosa que tú dentro de tu contenido y dentro de tu jerga con tus seguidores lo utilices y otra cosa es que lo llames a alguien de afuera. Al principio del torneo. Y claro, creo que Gref esto lo ve cuando acaba el torneo. Pero la realidad es que el propio torneo, o sea, el, el, tor el, el torneo de Modern Warfare 3 fue la polla. Tanto para stacks como para Willy, como para Gref, como para todo el mundo, y todos quieren repetir, o sea que no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Gref esto lo vio después del torneo y dijo: Hostia, vaya hostia, me ha soltado cuando estaban repasando los nombres, ¿sabes? Al igual que yo te puedo decir que hoy en día ah, está lo que estás haciendo es tal no sé qué. O sea, cada uno puede tener su opinión, pero no es el momento para soltarlo. Entonces, claro, todo el mundo siempre: Ay, Willy Rex, tal, qué bueno, qué tal, no sé qué tal. Bueno, está feote, está feote. Caretas fuera. Porque yo creo que a o sea, una cosa que duele bastante a un creador, ¿sabes? Yo creo que un comentario muy hiriente para un creador es que te digan que has crecido por algo, ¿sabes? Eso es muy duro. O sea, a mí me parece uno de los peores comentarios. Ya no por lo que ha dicho Willy, sino en general, ¿sabes? Que la que te diga, hostia, tú y yo, Juan, el que creció robando contenido a Alex El Capo. Hostia, ese comentario es duro, ¿sabes? Porque No es lo más duro. Es la realidad y punto. Vídeo de Lada, minuto 4:50. Oh, me tenéis un poco hasta los cojones, ¿eh? eh. Más o menos esto es lo que. Esto ayer. En un vídeo que lo tenéis también en este canal. vamos dentro esta casa, güey? Lo de la La verdad no les voy a mentir. De cosas que pasen con Dallas la verdad no me gusta platicar o es sea, algo que simplemente no me gusta o sea no sé no es no es algo que me gusta discutir a ver que esto es más o menos lo mismo que hostia tío era tan poca cosa no era bye, pero vamos, era tan poca cosa. El chur que ha puesto ¿Arojit expone a Dallas. El chur ha puesto Arojit de... expone a Dallas. Pero si literalmente, tío... <laughs> ¡Ah! Literalmente la, lo de Arojit fueron gimnasias tremendo, ¿no? O sea, lo de Arojit fueron gimnasias brutales. Y dices, joder, tío, llevo años dejándome la polla. Me toca las pelotas que justo me digas esto, ¿sabes? O sea, eso es como. Es, te tocan el ego, las cosas como son, o sea, no. Pero es la realidad. No deberíamos tener ego ni, ni estar pendientes de esas cosas y tal, pero joder, hay, tío, todo el mundo. Si la audiencia que tiene, pues ya ves, y no tengo contra con el, no tengo nada contra el chur Uf, Ya, pero por mucho que tengas una audiencia que tire más en contra de Dallas, ¿no? Realmente eh, Realmente la Aroji no expuso a Dallas para nada Le daré like a tu vídeo Javi para verlo después Ah, tío Iba a coger como costumbre Christopher a partir de ahora Decir eso en todos los vídeos, tío en plan, chavales, darle like a los vídeos para no perderlos Para dejarlos guardaditos O sea, menuda gilipollez, ¿eh? Y no tengo yo nada en contra de Arroya, ¿Me entendéis? Pero hostia, la verdad es que fue una gimnasia tremenda, ¿eh? El chur debe estar enojado por los tweets No, ya, el tweet el, el chur hubo una época que de repente fue súper pambisito Cuando le iba bien No sé, me imagino que su gente a lo mejor a mí me ve igual Pero del lado contrario, ¿no? Que apoyo siempre a Ardala, ¿no? Y siempre no lo apoyo, ¿no? Pero... Pero, eh, tío, es como... Ya, lo que pasa es que ya en mi canal no pueden comentar a esa gente, ¿sabes? A la mínima que comenta uno de esos. ¿Qué es lo que fue, tío? No sé si fue. De los últimos vídeos que comentamos de Dallas fue lo de Aroya, ¿no? Que lo estaba yo defendiendo a muerte eh, cuando Dallas... Que, 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 que Aroji solamente había dado like a un tweet. Y es como, tío, ¿cómo que solamente había dado like? A... Que solamente Aroji por darle like a un vídeo. Y es como, darle like a un vídeo no es. No es darle un like a un vídeo. O sea, yo cuando veo que al Dallas no se le ha ido la olla y no hay que darle la razón, o, pa, o para mí no la tiene. No que no hay que dársela, sino que para mí no la tiene, en mi opinión, ¿no? Pues no lo hago, ¿no? O sea, yo por ejemplo, cuando estuve opinando de lo de los insultos en el texto, pues dije, pues, pues no lo veo que él tenía que haberse rebajado acá en eso. Pero ahora, que lo entiendo, pues lo entiendo, que lo justifico, no, porque yo veo que se defendía mejor de tal forma, pim pim pim. Bueno, pues la gente entiende, entiende siempre lo que le sale la polla. Que lo estaba justificando. Y ahora con lo de Aroji. Que siempre con, con el Dala, que eres el perro de Dala. Que Aroji solo le ha dado like a un vídeo. ¿Cómo que solo le ha dado like a un vídeo? ¿Pedazo de su normal? ¿De los cojones? Le ha dado like a un vídeo de YouTube donde le llaman pedófilo, maltratador, eh, abusador de menores y no sé qué, no sé cuánto. Y encima lo han compartido en su Twitter con sus seguidores. ¿Que no se quiere disculpar? Pues que no se disculpe, pero yo creo que hubiera Aroji cuando le contesta a Dallas. Yo creo que a cuando le contesta a Dala, pues hubiera estado mejor de haber dicho, oye, Dala, mira, mmm, que le di like al vídeo porque en su momento me lo comí. Oye, igual que me lo comí yo y yo me disculpé. En base, yo fui cambiando de opinión y punto. Pero, la gimnasia mental que hizo de que solo le dio like para guardarlo, y me vienen a mí las ratas a decirme que. ¡Iros no, a tomar por culo! En mi puto canal no podéis comentar. Y me da igual, tío. Un vídeo viral de un canal. No, no un vídeo viral de un canal, sino que aparte que no. O sea, que es un vídeo que no se va a perder y del que todo el mundo está hablando. Que aparte que qué gimnasia, ¿eh? No tiene su propio ego personal, ¿sabes? Las cosas como son y hay cosas que te duelen. Que oye, que a lo mejor la chavala no se quiere disculpar. Pero el chur dice lo mismo que tú, Javi. O sea, el chur dice lo mismo que yo, pero en el título hace... El título condiciona diferente, ¿no? Porque claro, la... No sé. Yo me imagino que será eso, ¿eh? Yo me imagino que si yo pongo en el título Arojit expone a Dallas. Hunde a Dallas. Pero luego en el vídeo sigo diciendo lo mismo que digo y ya no me ponen esos comentarios. Porque esos comentarios son gente que ni ve el vídeo. Entran, me insultan, me llaman mascota y demás, ¿eh? Y es como... No, hijo, es que yo no lo defiendo en todo. Nunca, de hecho, ¿vale? Es que lo critica con otras cosas, pero en lo del vídeo dice lo mismo que tú. ¿En qué lo critica? Que es que no entiendo, no entiendo. Que pero ya os digo, o sea ese tipo de gente, ese tipo de gente que se vayan al canal del del tío ese que subió el otro día por teléfono, eh, pues ya sabéis el tipo de gente de argumentación que tienen y yo no busco esa audiencia ya de hace mucho tiempo. Me da igual, tío. Es como si yo digo, hostia, mira, barbecue el amigo de Ibai y este que es tonto y no hace nada. Hombre, a ver, aunque te lo tomes a bien... A ver, es que estos son facts, la verdad. Lo que acabo de decir son auténticos factores. Realmente ahí no, 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 te puede, no te puede molestar. No, pero todo el mundo como que joder, te toca tu, en el ego que tenemos todos, ¿sabes? Es decir, hostia, tío, llevo años haciendo esto, no me digas que me conocen porque un día cené con el cunagüero. ¿Sabes? Me, me jode, que llevo haciendo cosas un montón de años. Pues en este caso lo mismo. Estal, qué bueno, pero con qué el tal, cof. O sea, qué Bueno, este tipo de comentarios. Caretas fuera. Dicen bastante. Y os voy a decir otra cosa. Antes con el que tenía pique era con Stacks. En la época. Y con Willy me llevaba bien. Recordáis los vídeos que grabamos con Willy de Black Ops 3? ¡Hostias! Subían vídeos juntos. Su Willy, ¿no lo, lo sabía? Con Y con el paso de los años, con quien perfectamente me podría ir a cenar y es colega, es con Frank. Y con Willy no hay relación. Eso quizás quiere decir algo. Porque el paso de los años dice muchas cosas. Joder, ¿qué que te has puesto? Coño, con se va a dejar de cerrar el es... culo. Simplemente eso. Como reaccionamos ¿Qué? a todo en directo. Pues lo quería comentar. ¿Qué haces mirando a cámara así, tío? Pero es curioso. Es curioso porque siempre... El resumen de todo es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¡Ay! ¡Ay! Y... Cuando llevas muchos años en el mundillo, dices... ¿Qué necesidad? ¿De pero tío? ¿Qué mensaje está haciendo Gref a cámara, tú? Se va a hacer el culo, tío. no, es que a Gref no lo veía nadie. Es que tal, no sé qué. Que lo puedes decir, si es que me suda la polla, pero es como si yo estoy diciendo Que siempre... Se ha picado, se ha picado. Es que tú a alguien que está enfadado le dices, se ha picado. Yo en ese momento te metería una paliza tan grande, tío. O sea, una persona que está enfadada y que se está eh, desahogando le dice, no, usted se ha picado. Es muy duro eso, tío. Es, es serio. Es, es muy duro eso. O sea, que alguien cuando está desahogando se le diga, se ha picado, es muy duro, tío. Porque realmente, ¿qué coño es picarse? O sea, realmente tú cuando respondes a algo, no tienes por qué estar picado. Puedes estar molesto, ¿me entiendes? O enfadado. No tienes por qué estar picado. O sea, para mí picado es... Uh, le ganas en el FIFA 7-0 y empieza a llorar. Eso es picarse. Pero que tú me digas algo y yo te responda enfadado, no es estar picado. Es estar enfadado. O molesto. No, no, no es lo mismo, ¿no? A mí picado me parece más DJ Mario en el Foot Champions. Eso es picado. Pero no es, ¿no? No sé. Picar es que te has sentado mal. Pero no, eso no tiene sentido, tío. A ti te puedes sentar mal algo y estar... Picado, es eh, que, que te has picado, que te han pinchado con algo y, y como que te han re. ¡Ah! Hostia, es verdad, ¿cómo definirías picarse? Picarse sería que te has sentado mal y quieres rebatirlo. Algo así, ¿no? Y quieres quedar tú por encima. Como que te, ha, que te has sentido que te, han quedado, que te han pisado. Sí, que tardío. Javi, ¿qué significa que Porque pues te has sentido pisoteado, que te has, que te has sentido, que te han tocado los cojones y quieres quedar por encima tú. Estar enfadado, no picado, ¿me entiendes? Tú a mí me dices algo y me has sentado como una mierda, pero no me he picado. Me, me he enfadado contigo porque eres imbécil. Por ejemplo, si me dices algo en el chat, ¿me entiendes? No sé. No estoy picado, estoy enfadado. Me caes mal. Yo, vámonos, igual es si el latan significa otra cosa, coño, no sé. Pero tú me dices en el chat, y va, gordo, hijo puta, asqueroso. Y yo te digo, gilipollas, no me he picado, me he enfadado. O sea, creo que eres imbécil, ¿sabes? No, no sé, yo lo veo así. Para mí, picar es como otra cosa. Pero, pero vamos, que cada uno. Es que también depende del país, se entiende de una manera diferente, ¿sabes? Picarse es, en Andalucía. Sí, es lo de me da coraje, sí, pero es que no es lo me mismo. Me da coraje. Eh? Me A da mí coraje. No con algo en el chat desagradable para mí, no me da coraje. Me ha sentado mal, ¿sabes? Pienso que eres tonto respeto no sé. y una admiración muy grande. Y digo, joder, vaya puta mierda, Willy Rex hoy en día con los NFTs lo que está haciendo, chicos. Es que de verdad, es que le está enseñando un contenido al canal eh, con un montón de niños, tal, no sé qué, de eh, la estafa esta, no sé qué, tal, no sé qué. Que puedo creer o no, pero por el hate que le, que le está cayendo sobre eso. A que no pega. A que no pega en un torneo de Modern Warfare 3 para pasarlo bien, decir algo... Mm, un comentario. Hostia, esa la ha soltado el Grey. Esa no la vimos, ¿eh? Esa no la vimos. Ahí la ha soltado el Grey, la estafa esta. ¿Qué es lo que fue? Que Dallas lo, lo puso, ¿eh? un juego que estaba relacionado con una estafa, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que era? yo malo sobre alguien. Es que o vienes con la mejor actitud para pasártelo bien o no vengas. O no vengas. Total. O sea, te decir? En plan, ¿Sabéis de... que la mayoría de, de riff y Raffes que hay entre streamers... Eh, eh, ya no hablo del de Grefg y Willy, que no sé ahora mismo qué relación tienen exactamente, ni la verdad lo he preguntado, ni lo preguntaré, ni lo sé. Eh, pero la mayoría de rif y rafas es que pueda haber entre streamers, que es una cosa normal, porque al final estamos en un, en un lugar donde hay diferentes tipos de personalidades, donde todo el mundo opina de todo, donde hay muchos clips sueltos, clips out of context de alguien opinando de otro creador, cosas de alguien que no te gustan, fiestas de caco y no sé qué. La mayoría de esos problemas creo que se solucionarían hablando 10 minutos en Discord. Os lo digo totalmente en serio. De verdad, o sea, creo que la mayoría de los problemas hablan 10 minutos en Discord y se solucionan. Y yo, alguna vez que he podido tener algún problema con alguien, eh, lo he hablado 5 minutos y lo he solucionado. De verdad. Una vez me pasó. Me pasó con Carola. Que yo dije en directo que no tenía final de. de. de, de Marbella Vice porque Jackie estaba muy ocupado, no sé qué. Eso le llegó a Carola y Carola, eh, según lo que le contaron a él, él pensaba que era su culpa. Entonces él se ofendió, rollo, hostia, no es mi culpa, ¿cómo ha podido decir esto? Esto hace un año y medio. Entonces hablé no hablamos, con él y dije, oye, Carola, ¿qué cojones? O sea, qué, qué, ¿qué me estás contando? ¿Cómo va a ser culpa tuya, tío? ¿Estás loco? ¿Cómo cojones va a ser culpa tuya? Dijo, Eso creo que lo vimos, lo de Carola. Familia, eh, hostia, hostia, putísima. Espérate, ahora lo digo. Me marco otro extractito con lo de el Dead. Y la parte que habla de Dallas. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Javi, súbelo para los dislike. No, 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 no. Sí, sí. La... De parte 2 no. A ver, familia. El que esté llegando a este tracho eh, me deja una parte fuera de lo del dead. Y resulta ser que... Eh... Resulta ser que sí hablaba de Dala. Nos creíamos que era un cliffhanger, pero sí que habla de Dala. Es muy cortito, pero lo vamos a ver aquí, ¿no? Lo vamos a ver en el vídeo de la lada y ya me lo ahorro buscarlo. Como dice Greg, pues no estaba chido porque era un evento entre compas, era por el buen rock el contexto es que está hablando sobre el tema de Greff y de Willy, ¿vale? Pollo, etcétera. Pero pues al final sí, eso... puede controlar lo que dice otra persona, ¿sabes? A mí. Sí, que eso yo lo dije también. Que no me pareció que fuera el momento ni el lugar para que Willy dijera eso de de Greff. Porque es como, bueno, estamos aquí en un evento con los compañeros eh, para estar de chill, para estar, pasárnoslo bien y ya se puede generar un mal rollo en el evento. Entonces no me pareció tampoco el momento ni el lugar de decirlo. Ingres, como dice, la ha cagado varias veces y, y creo que está de más. Cualquier persona en general eh, querer corregir lo que otra persona dice, base. Ya se ha cagado, ¿no? Ellos van de dar cuenta, porque si ellos no se dan cuenta. Esto que dice el D tampoco tiene mucho sentido ahí, ¿eh? Dice, cualquier persona está mal querer corregir lo que otra persona hace o dice. A ver, yo puedo corregir lo que me sale de los cojones. O sea, si alguien ha dicho algo en público, en un vídeo, yo puedo dar mi opinión sobre lo que ha dicho. Oye, no estoy de acuerdo, yo no lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho así, esto no se puede decir, esto no, ¿sabes? Tu libertad de expresión, ¿no? Pues al final no sirve de nada. Pero bueno. Yo, gracias, David, gracias, fíjate, gracias. Además ah, para la pelea y y por ejemplo, hablando de eh... Vale, y luego, como os digo, bueno, ha hablado de esto, ha hablado de más cosas. Y también le han preguntado sobre qué opina de esto que ha pasado. Diego, gracias. Entre Dalas y Arojit que yo hablé de esto ayer en un vídeo que lo tenéis también en este canal. Estamos dentro de esta casa, güey. Lo de Dallas y Arojit. La, la no les voy a mentir. De cosas que pasen con Dallas, la verdad no me gusta platicar. Es algo que simplemente no me gusta. Le han preguntado por lo de Dallas y Arojit. Está al tanto y dice, ¿sabes qué? Eh, cosas que pasen con Dallas, no me gusta platicar. Simplemente no me o gusta. Sea, no sé. Mira pues. no, es, no es algo que me gusta discutir. A ver, que esto es más o menos lo mismo que, que os estaba diciendo antes. O sea, igual que os digo que cuando una persona eh, te cae mal, tienes algún rifirrafe con él, no tienes el por qué contar el rifirrafe que has tenido, igual que Willy eh, no tiene por qué contar qué es lo que pasó con de y por qué se lleva mal, pues eh, tú puedes hablar de los temas que a ti te puto apetezcan. Entonces, si Gref no quiere comentar cosas que tengan que ver con Dallas está en su libertad de comentarlo y si quisiera comentarlo está en su libertad de comentarlo si quiere. Pero el de acabamos de ver que el de al menos le llama por el nombre, pues también es verdad. Señorita S, muchas gracias por suscribirte, gracias por ese prime. Pero escúchame, tío, ¿por qué? Si sí, lo de lo de los 10 millones si sí lo comentó el de, no me acuerdo es lo que dijo exactamente no sé si dijo oye pues creo que es una serie o no es una serie o sé que vimos el de Juan y el y el Juan dijo hombre no sé si es una serie si la se la han regalado pues muy bien pero seguramente es una serie pero el de no lo vimos pues claro el de me imagino que no querrá mencionar a Dallas para que Dallas no le ponga un hilo para que Dallas no le haga un vídeo o algo no otro motivo no sé en otras noticias Verga, el fan del D se quedó con las ganas de... ¡No, una vez dije no! El otro día dije que si llegábamos a... El fan del D es un canal de YouTube que sube los extractos, tío. Yo, fíjate tú, esta gente. ¿Qué dinero ganarán? Para que les dé igual que haya alguien que suba sus extractos, tío. Una meta de subs o algo así. Que vamos a ver los videos que me hizo Dallas en su momento. Ya tiene como un año, güey. Nunca los vi, No estaría, estaría cagado a reaccionar para ver qué, qué dijo de mí. Sí, ya hace... <laughs> Hostia, pues si viera los vídeos que hizo Ordala en su momento, era sobre lo del tema de... Eh, ah, sobre el tema... Pero vamos, esto, esto que dice el Dead, de que no ha visto los vídeos que le hizo Ordala, no me lo creo. Eso siempre lo dicen. Vamos a ver, yo a lo mejor puede que no vea los vídeos que me haga... Eh, un canal de 4.000 suscriptores. ¿Por qué? Porque voy de culo, ¿vale? Siempre estoy todo el día trabajando y el tiempo que yo estoy dedicando a internet, padre, a mí Me importa lo que diga un canal, que seguramente me esté criticando, ¿me entiendes? Pero ahora, que te haga Dallas un vídeo y tú no lo has visto, pues no me lo creo, sinceramente. No me lo creo, sobre todo cuando lo hizo varios, ¿no? Eh, pues el tema era lo de Ari y Juan el Dallas se criticaba al Dead porque el Dead se había enfadado de que Ari Juan no le daba bola, ¿no? Bueno, de que Juan no le, daba, no le contestaba al Whatsapp, ¿no? Algo así era, no me acuerdo. Pero ya ves tú, o sea esto que está diciendo el Dead seguramente lo está haciendo con la intención de decir, si nos ponemos ahora a racionar los vídeos del Dallas, lo mismo nos reímos ¿no? Porque yo me enfadé por el ghosting de Juan, ¿no? el Dead el Dead se enfadó con el ghosting de Juan eh, y el Dallas le hizo unos vídeos no donde se le critica no me acuerdo bien de lo que iban sé que habían más cosas porque por ejemplo puso que el Dead eh, cuando no había crecido fue detrás iba detrás de él a rimarse a que lo enseñara que se no sé qué pero vamos lo que sea aquí le ha mandado una puya al Dallas el Dead sabes pero bueno que en parte dice no prefiero no las cosas que sean del Dallas prefiero no comentarla no sé el motivo, o sea, el motivo puede ser. Se corté, gracias por renovar, Rey. El motivo puede ser que no quiere que haya salseo al mencionarlo, porque sabe que si lo menciona y dice algo que a Dalas no le guste, pues Dala perfectamente te monta un hilo, un directo, un no sé qué, o lo que le apetezca. Si tú lo mencionas, él está en total libertad de responderte. Gracias, Brian, muchísimas gracias. Es que no lo sé, o sea, depende, a ver. Pero no, no, no debería haber ningún problema en opinar de cualquier tema, ¿no? O por no darle bola, por no darle gasolina. Hace tiempo ya que hizo esos vídeos. Si es que han sido varios vídeos eh, hablando eh, sobre el grupo de esos cuatro, de bueno, del de DEV Ole, mi Aiden. Barca, eh, y. No me acuerdo cómo se llama el otro chico. Sí, y Dallas también lo que criticaba era que, que se pusieron en un directo con unas copillas de más a reírse de Juan. Y a burlarse de Juan con pullas críticas medio malintencionadas. ¿Sabes? Que ahí sí tenía toda la razón. En que la cagaron. Eso también lo critiqué yo, evidentemente. Jope, el grupo de esos cuatro, ¿vale? Que cuando pasó lo de lo de Juan Guarnizo. Y sí que es verdad que hizo, no sé si hizo uno o dos vídeos hablando del tema. Y aquí lo que dice Ded es que ni siquiera se ha llegado a ver esos vídeos. Él no lo sé. O sea, Hombre, bueno, es lo que él dice. Yo supongo que igual puede ser que algo haya visto. Porque la no ha al final, pues te cuedo un poco. Él dice que no se lo ha visto y que lo que ha hecho ha sido marcar una meta de suscriptores. Y que si llega a esa meta de suscriptores, entonces se verá esos vídeos en directo, ¿vale? Hostia, pues se puede liar bien tocho, ¿eh? Buena buen marketing. Buen marketing del dead. O sea, se ha puesto una meta de subs y, si, y ha prometido que si llega a esa meta de subs, se pone a reaccionar a los vídeos que le hizo el Dallas. Se monta. Porque hay, si se pone a reaccionar a los vídeos que le ha hecho el Dallas, el Dallas sí le respondería. El Dallas sí le respondería. Eh, es una forma también de, pues yo qué sé, es el mercado, amigo. Si así cap capitalizándolo todo. De bueno, pues ya que voy a verme eh, unos vídeos donde me critican, pues voy a intentar sacar un dinero de eso, haciendo una meta de suscriptores. Lo veo, lo veo mentalidad de tiburón capitalista. Porque Big Leaves y me acuerdo que la gente me decía que había dicho esto el otro de mí, pero en general yo nunca los vi, entonces... Eh, me da curiosidad, o sea, no por desmeritar, ni por argumentar, ni si por... Sí, miraste nada, que a los o sea, de si verte, por, por, se le cayó cual, el changado Por el por morbo completo. y la reacción. Ah, sí, sí, vi eso, muy bonito. Ah, sí, vi lo de Auron, eh, lo del roleplay que dijo que, que esta iba a ser su última... Nada, chicos. Eh, pues no nada, no es chicas. Esto es lo que ha dicho... Nada, chicos, pues nada, chicas. Bueno, pues mira, pues otra esta parte que nos hemos sacado. Con el rollo de que me creía que era un de Aiden, una miniatura más. Porque del D voy a sacar una en el que está hablando de Willy y de Greff, Pero voy a sacar otra en el que habla esto de dallas No ha estado nada mal el directito. Ha sido hoy más largo que el de la señorería. Y el de la señorería hoy ha sido potente. ¿eh? El de la señorería hoy ha sido potente. ¿eh? Potente, potente. Familia, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Lo siento al que llegue tarde. Mañana nos vemos.